Good evening, guys. Thank you very much for being here. Pues sí, creo Hola, que... teacher. ¿Cómo está, Jaime? Muchas gracias el día de ayer, Jaime. Todas las posibilidades que me dio también las probé. Pero thank you, guys. Gracias. Y ahí disculpen, oye. Al final era un puerto, el puerto era el que no estaba funcionando pues, correctamente, así que ya está funcionando y nuevamente la disculpa del caso. Sé que todos están emocionados por terminar el día de mañana, pero no será mañana, pero sí el jueves. Okay. Así que, bueno, let's begin then. This is going to be session 16. Después de esta sesión, bueno, cuando terminemos, yo les envío las worksheets o las hojas de trabajo que he preparado, no preparado yo, ¿verdad? Sino que yo he buscado y he comprobado que funcionan bien para que ustedes las puedan usar para practicar. Okay, so let's begin with the attendance. Veo bien poquitos y pues mi preocupación el día de ayer era esa, de que unos me decían, teacher, yo me tengo que desconectar a las 2, ¿verdad? Entonces, definitivamente lo mejor era reprogramarla para que no perdieran esos minutos de conexión, ¿verdad? Así que, thank you again. So, let's begin. Alexis Ernesto Flores Castillo. Give me one second. Hay poquitos ahorita. Arturo Efraín Serrano Sorto. Carlos Arnulfo Vázquez Ramírez. Carolina Yamilet Márquez de Barrientos. Alguien dijo algo, perdón. Carolina Yamilet Márquez de Barrientos. Daniel Jeremías Martínez Quintanilla. Present teacher. Thank you. Elsa Roxana Morales Jordán. Esther Beatriz Juárez Torres. Present teacher. Thank you. Jaime Humberto García Méndez. Present. Thank you. Jennifer Pamela López Moreira. Jenny Saraí Cruz Durán. Present teacher. Thank you. Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Present Karen, teacher. Thank you, Jorge. Karen Tatiana García Murillo. Kevin Emmanuel Coreas Gallegos. Present. Thank you. Leslie Marcela López Cornejo. Present teacher. Thank you, Leslie. Liliana Elizabeth Enríquez Elías. Present teacher. Thank you. Lourdes Michelle Hernández. Ludivina Mendoza Quinteros. Present. Thank you. María Verónica Durán Rivera. María Verónica. Martín Santiago Ramírez Ramírez, Mélida del Carmen Rodríguez Ávila, Miguel Ángel García Cruz, Rafael Ernesto Hernández Martínez, Rodrigo Vidal Cortés Viruna, Rodrigo, Roxana Marcela García Ventura. Present. Thank you. Roxana Maribel Torres. Ruth Elizabeth Flores Bonilla. Present teacher. Thank you. Sandra Gabriela Cortés Moreno. Stephanie Natalie Aguilar Martínez. Present. Thank you. Verónica Elizabeth Alvarado. Present. Thank you. And William Ernesto Hernández Panameño. No se ha conectado aún. Bien. Okay, guys. So, thank you very much for being on time. And again, my apologies for the inconvenience yesterday, but today we're going to continue. Hoy continuamos y entonces no finalizamos el día de mañana, sino que es el día jueves. Ayer, recuerden, era... Ayer fue 26, era última fecha para entrega de documentación. Pues espero que todos lo hayan podido realizar, ¿verdad? Y pues ahí quedan nada más ustedes a la espera de cualquier observación. Por eso es que se les pide con tiempo, ¿verdad? Para que si hay cualquier, pues, inconveniente, cualquier información que necesita ser corregida, entonces se les avisa con tiempo, ¿ok? Today we're going to continue with a telling the time, which is a topic that we started last Thursday, right? That's going to be part of section number 5, ¿verdad? Entre hoy y mañana, como es la sesión 14 y mañana la sesión 15, entre hoy y mañana se termina lo que es la sección 5. Then
Thursday, el día jueves, que sería la sesión 16, es la que utilizamos para hacer, para revisar todo el final exam. Y pues, a la vez que revisamos el final exam, también vamos a hacer un repaso así un poco general, ¿verdad? De todo lo que habíamos visto, ¿ok? So, let me just share the screen. Give me one second. Very good. So, there you go, guys. We're going to continue. Now, as I was saying, we started in section 5, right? The final section of, you know, of the whole module. And very much what we did is to start, we started talking about weather, hablamos de clima, we talked about present continuous, we reviewed some vocabulary words that we were going to use, etc. También clothes vocabulary. And it was cool. We talked about the rules, etc. We finished, but this is all what we did last week, right? However, I would like to start from this point. De acá me gustaría retomar, ¿verdad?, lo que vimos el jueves pasado. So we talked a little bit about telling the time. And we said that we have different ways to say the time, ¿verdad? No es solo una forma, sino que son varias que tenemos para poder decir la hora. Entonces, there you have some examples, like the first one, right? It says it's 1 o'clock. When the time is sharp, es cabal la hora, no tengo otra opción más que o'clock, right? Bueno, hay otra que no es formal como sharp, it's 1 sharp. Llegas en punto, no te vayas a pasar de la hora, ¿verdad? Entonces, but the official one, it's o'clock, so it's 1 o'clock. Then we have it's 1:05. We can use this way, podemos usar esta forma cuando nosotros lo decimos igual que en español. Recuerden que las dos formas que tenemos de decir la hora en inglés son idénticas a español, lo usamos de la misma forma. Entonces yo digo, it's 1:05, or it's 1:05, or it's 1:05. Okay, so then we have it's 1:15, or it's 1:15, right? So it depends. It depends if you want to say that the hour first, primero la hora, and then the minutes. O si primero va a decir los minutos que faltan para, perdón, que han pasado después de la hora, de esa hora. So it's 1:15 or 1:15, okay? Y pues luego tengo it's 1:30. Para la media hora yo solo tengo dos formas, dijimos. It's 1:30 or it's 1:30, okay? Then I have it's 1:40, okay? It's 1:40 or it's 1:40, right? Entonces tengo dos formas, una como la digo, igual, las dos que digo en español, es la 1:40 o faltan 20 para las dos. It's 1:40 or it's 1:40. And then the last option, similar to the one above, se parece a la que tenemos arriba, right? It's 1:45. But I can also say it's 1:45. Like in Spanish, como en español, ¿verdad? La 1:45 es un cuarto para las dos. And down below, you have the phrases, right? In the morning, which is a.m., noon, p.m., in the afternoon, in the evening, at night or midnight. Bueno, por ejemplo, las primeras, bueno, noon, cuando le dicen, ¿a qué hora va a ser el almuerzo? Ah, it's going to be at noon. O sea, entre la 12 del probablemente después de las 12 del mediodía, ¿verdad? Entre las 12 y la 1, at noon. Ah, ok, entonces probablemente de 12 a 1, ok. And then I can say, me preguntan a mí, ¿a qué hora se va? ¿Verdad? No es cierto, pero I can say, I leave at 7:30. Me voy a las 7:30 de la mañana. Por Dios, qué tráfico habría a esa hora, pero bueno. I leave at 7:30, ¿verdad? I leave at 7:30 a.m. or I leave at 7:30 in the morning. O sea, puedo usar ya sea el AM o in the morning, ¿verdad? I leave at 7 a.m. Ah, en la mañana. Or I leave at 7 a.m. in the morning. Or, perdón, I leave at 7 in the morning, perdón. Entonces, cualquiera de las dos opciones puedo utilizar. Fine. Pero bueno, luego de eso, también hicimos la comparación con algunos ejemplos que ustedes tenían ahí dentro del manual, ¿verdad? Las dos formas de decirlo. Yo puedo decir, it's 7 o'clock. In the morning, or it's 7 a.m.
or it's 12, or it's 12 p.m., or it's noon. Al yo decir it's noon, automáticamente digo es mediodía, yeah. Okay? And then I have it's 4 o'clock in the afternoon, or it's 4 p.m., right? And then it's 7 o'clock in the evening, or it's 7 p.m. Es que pero entiendo yo que evening es utilizado pues entre la tarde, noche, ahí aproximándonos, pero ya luego, ya después de las 10, podemos usar at night, ¿verdad? It's 10 o'clock at night, or it's 10 p.m., ¿verdad? Y luego que llegamos a la medianoche, it's 12 at night, or it's 12 a.m., or it's midnight, medianoche. But to understand better, right, I remember I shared with you, aquí en la pantalla, yo les compartí, pues, información importante. En este caso se lo voy a compartir en este momento para que yo solo lo tengan ustedes, que era lo que iba a hacer ayer. Ok, entonces acá I'm going to share with you like the summary, ¿verdad? Como el resumen, qué es lo que vamos a necesitar para decir la hora. Ahí se los acabo de pasar. Ok, entonces necesito que tengan eso para lo que vamos a ver ahorita. When we're telling the time, tenemos el reloj, ¿verdad? Y pues si comenzamos en la parte exacta de la hora, that's going to be o'clock, ¿verdad? Ese es el o'clock. Entonces, esa expresión es la que yo voy a utilizar cuando la hora sea exacta, ¿ok? Cuando yo, pues, hablo de todos los 30 minutos que están dentro de la primera media hora, voy a usar dos expresiones. Una de las dos, no las dos al mismo tiempo, ni las voy a mezclar, solo una de las dos. Usted escoge si va a usar past o si va a usar after. Una de las dos, pero no las dos juntas, ¿ok? Past or after. Teacher, ¿cuál es más común? Past. ¿Ok? Pasada las, ¿verdad? Que es la expresión que usamos en español. Son 20 minutos pasada las dos o después de las dos, que es el after, ¿verdad? Son 20 minutos después de las dos. 20 minutes after two. Entonces, cuando yo hablo de los primeros 15 minutos, ¿verdad? Voy a utilizar la expresión quarter. Esta, bueno, es más, vamos a hacer algo, lo vamos a poner entre paréntesis. El A es opcional, de hecho, ¿ok? Entonces, yo puedo decir quarter o a quarter. Y las dos opciones van a estar bien, ¿ok? Cuando yo ya estoy hablando de la media hora, utilizo half. Teacher, ¿y qué significa half? Mitad. Medio, media, ¿ok? Eso es half. Now, con half, the pronunciation, la pronunciación de esto, pues hay que tener cuidado porque en realidad esa L, ese sonido que está ahí, es silent. ¿Qué quiere decir que es silent, teacher? Silent, ¿qué quiere decir que es? Perdón, quiere decir que es mudo, ese sonido no suena, no se escucha. Entonces, es como que usted al final diga la palabra half. Perdón, half, así, half, ¿ok? It's half past. No decimos half porque la L no suena, es muda, ¿verdad? Entonces es half, ¿ok? Eso es cuando pues yo ya llevo la, ya voy a hablar de la media hora que acaba de pasar, ¿ok? So far so good. ¿Todo bien hasta el momento, chicos? ¿Alguna pregunta? No. No, ok, muy bien. Voy a cerrar acá y voy a borrar. Ah, dígame, Stephanie. Pero me voy a abrir el cuadrito donde veo las manitas porque no las veo. Dígame, Stephanie. Hola, si me pudieras repetir en qué momento se ocupaba el past o after. Ah, es durante la primera. Ve lo que les acabo de mandar ahí en el chat. En el chat está okay. Ya completo. Ajá, espérenme, pero ahorita le explico. Solo déjenme borrar todo acá. Ay, ahí está. Vale, decíamos que el acá, podemos usar past or after solo del minuto 1 al minuto 30. ¿Ok, Stephanie? Del minuto 1 al minuto 30, ¿ok? Así sí, como, entendido. Ok, excelente. Now, decíamos luego que usábamos half solo pues cuando hablamos de la media hora, ¿verdad? Half. Y después de eso usamos la siguiente expresión, que es to, que es el que nosotros usamos para las, ¿ok? ¿Verdad? Si faltan tanto para la hora, ¿verdad? Y ahí usted dice la hora. Entonces, si durante el minuto 1 y el minuto 30 utilizamos past or after, del minuto 31
en adelante, pues vamos a usar to, ¿verdad? Entonces, acá también vuelvo a tener lo mismo. Si estoy hablando ya que estoy a 15 minutos de esa hora, voy a utilizar nuevamente el quarter, ¿verdad? Y nuevamente, pues lo voy a volver a poner acá en paréntesis para que recordemos que es opcional, ¿verdad? Así como usted lo tiene ahí también, ¿ok? Entonces, is optional. And then, right, tenemos pues acá, que es el que yo le acabo de mandar a ustedes completo, ¿verdad? Solo que aquí me hizo falta agregarle past and after, ¿verdad? Que son las dos, past or after. Y dijimos que el más común es este, past, ¿ok? Entonces, si es en punto, es o'clock. Si ya pasaron 15, es quarter or a quarter. Del minuto 1 al minuto 30 puedo usar past. Luego tengo half, que es la media hora. Luego tengo el quarter otra vez. Y del minuto 31 al minuto 59 que tengo el to. ¿Ok? Y pues, si yo lo quiero ver desde otra perspectiva, lo veo acá. Aquí sí me va diciendo cada uno por minutos, ¿verdad? It's 5 past 1, 10 past 1, it's quarter past 2, it's 20 past 4, it's 25 past 5, etc. ¿Ok? And then, we're going to practice a little bit. Vamos a practicar. Acá creo que nos habíamos quedado, ¿verdad? Y habíamos como empezado a armar, ¿verdad? Nuestras propias oraciones, ¿ok? Now, let's go ahead and see. What's the time right now? What time is it? 3 o'clock. Okay, muy bien. It's 3 o'clock, right? Whenever I'm talking about the hour, the exact hour, that's going to be o'clock, okay? Now, what about here? ¿Cuáles son las tres formas que yo tengo para decir la hora acá? ¿Cuál sería la básica? It's 3:05. ¿Cuál es la expresión que nos falta ahí, Jaime? Para el cero. Dígame, Jorge. 3:05. Muy bien. En este caso decimos it's 3:05, right? Este O es el que usamos cuando tenemos el cero, ¿verdad? It's 3:05. Por supuesto, cuando estamos diciendo la hora de esta forma. Porque como decimos que es igual que en español, cuando yo digo la hora completa, entonces primero, perdón, la hora y luego los minutos, ahí sí tengo que agregar ese O, it's 3:05, ¿ok? Pero ya en las otras dos no. ¿Cuál sería la segunda forma? Me falta una con past, perdón, una con after y una con past. It's 5 after 3. Muy bien, it's 5 after 3. Excelente. ¿Y la última? Dígame, Ruth. It's 5 past 3. Ok, muy bien, solo sin el 2, ¿verdad? Porque el 2 no lo necesitamos acá. It's 5 past 3. Muy bien, thank you very much, Ruth. So remember, in this case, todas las expresiones que vamos a necesitar solo es it's, el número para la hora, el número para los minutos, y ya sea cualquiera de las expresiones que es past, after, or to. ¿Okay? Luego, ¿qué tal acá? ¿Cuál sería la forma básica, Jaime? It's 3:10. Muy bien, it's 3:10. ¿Y cuáles serían las otras dos formas? It's 3:10. Recuerde que para esa forma. No. Sería it's 10 after 3. Muy bien. En ese caso, pues cuando yo voy a usar este, recuerden chicos que primero digo la hora, perdón, los minutos que han pasado y luego digo la hora. Dígame, Jaime. It's 10 past 3. Muy bien. It's 10 past 3. Excelente. Una pregunta. Digan. ¿Hasta cuándo se deja de usar el O? Así en el ejemplo que me dio de O5. Recuerden que les comenté que es del 1 al 9, ¿verdad? Porque ya para el 10 ya no lo necesito. Sí, porque ya para cuando llego al 10 ya it's 1:10. Ya no digo it's 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Ahí ya lo dejo de usar. Ya no lo necesito. Gracias, okay. Gracias. You're welcome. Vaya, chicos, what about this one? What time is it? It's 3:15.
¿Cuál sería la básica, Jaime? It's 15. It's 3:15. Muy bien, it's 3:15. Con las expresiones con after y past, ¿cómo nos quedarían las dos oraciones? It's a quarter past three. Ok, esas van a aparecer en la siguiente slide. Y está bien, muy bien. Solo regale una con la que es con after y con past. It's a quarter after three. Ok, sí, están bien, pero esas, como no me van a aparecer todavía, por eso lo digo, regáleme primero las que una es con after y otra es con past, para que vayamos en orden, porque aquí van a aparecer en ese orden, perdón. It's a quarter. Ok, sí, voy a hacer esas dos yo primero y luego usted me ayuda con esas, vaya. Primero vamos a hacer it's 15 oh, after 15. 3, yeah, right? Yeah, yeah. Y luego it's 15 past 3. Y después de eso nos aparecen pues las que usted nos está diciendo, que it's a quarter after 3 or it's a quarter past 3. Ahí depende si yo quiero usar esa opción, ¿verdad? It's quarter after 3 or it's quarter past 3. Muy bien. Luego veamos, Dani. Daniel, are you there? Daniel? It's a quarter. No, primero creo que el 3 es la hora, Dani. Dani? ¿Qué se hizo, Daniel? No lo encuentro. Esther, me ayuda, porfa. What time is it? Creo que sería it's 3:12. 12 es 12. Sería it's 3:20. Muy bien, it's 3:20. Vaya, Esther, ahora, ¿cómo usaríamos las otras dos expresiones? Ya sea una con after o una con past. Sería it's 20 after 3. Muy bien. ¿Y la siguiente sería? It's 20 past 3. Muy bien. Gracias, Esther. Muy amable. Thank you very much. Excellent. So let's continue here. That's going to be 3:25. Elsa, ¿está por acá? Elsa. Roxana. Elsa. Leslie y Marcela. Leslie. It's 3:25. Ok, muy bien. It's 3:25. ¿Y las otras dos opciones, Marce, cómo nos quedarían? It's 25 after 3. Muy bien. It's 25 past 3. Muy bien. It's 25 past 3. ¿Voluntario para la siguiente? ¿Volunteer for this one? ¿Volunteer? Ok, veamos. Rodrigo, Rodrigo Cortés, can you help me with this one? Rodrigo, are you there? Las 4:06, ¿verdad? Ay, perdón, Kevin estaba levantando la mano. Kevin, disculpe, fíjese de que hasta ahorita me acabo de dar cuenta que tenía hasta abajo el listado y no vi las que estaban arriba, disculpe. No, no se preocupe, la acabo de levantar. Ah, ok, dígame, Rodrigo, ajá. Three quarter six. Pero dice ahí que son las 3:30, Rodrigo. ¿Cómo sería en inglés? Uh-huh. How would you say that in English? Las 3:30. Eso está bien, lo que dije. Repítame. Las 3:30 era.
Repítame nuevamente en inglés, por favor. Three quarters six. Tres cuartos seis, me está diciendo. Ajá, entonces tiene que decirme son las 3:30. Me está diciendo tres cuartos seis. Three past. Vaya. El past lo vamos a utilizar cuando usted me diga primero qué ha pasado, qué es lo que ha pasado después de esa hora. Sí, es que es el pasado, ¿verdad? Ajá, entonces ahorita usted piensa como lo decimos en español porque es igualito. Tenemos dos formas de decirlo, Rodrigo. Tenemos dos formas. Una es son las 3:30 y la segunda es media hora pasada las 3. Ahorita dígame la primera. ¿Cómo va a decirme usted en inglés son las 3:30? Ay, me lastiman los audífonos, perdón. Ajá. Primero comencemos con la hora. ¿Cuál es la hora? ¿Cuál es el número? Ajá, es 30 y 3 y media, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál es la hora? ¿Cuál es el número para la hora, Rodrigo? 3:30. Muy bien. 3:30, right? It's 3:30. Esa es la primera forma en la que yo lo voy a decir. Son las 3:30. Muy bien. Ahora vamos a decir que ha pasado media hora después de las 3. Si usted se fija ahí en lo que yo les mandé a WhatsApp, ahí está la expresión que yo voy a utilizar para media hora. ¿Cuál es la expresión, Rodrigo? It's 3 past. Aquí está, mira la expresión. Es esta, ¿ve? ¿Ya la vio? Que va en medio de los dos números. Uh-huh. ¿Cuál es la expresión? Es esta que está acá, mire. Aquí la tengo también. It's ¿cómo se pronuncia? Ok, ahora el half quiere decir media hora, Rodrigo, entonces yo ya no necesito decir 30, porque half quiere decir eso, media, media hora. Entonces, cuando yo voy a usar ya esta expresión con el past, primero debo decir los minutos que han pasado y luego la hora, igualito que en español, es media hora pasada a las 3. ¿Cómo decimos eso en inglés? Rodrigo, ¿qué se me hizo? Dígame, Jorge. Jorge. It's 3:30. Muy bien. It's 3:30, right? Ok. Thank you very much, Jorge. Y Rodrigo, ¿verdad? Si usted se fija, como primero digo los minutos que han pasado, digo half. Es media, aquí está, media hora o 30 minutos pasada las 3. It's 3:30. Con los ejercicios que le voy a mandar después de la clase, ahí van a tener la oportunidad de practicar cada una de las estructuras que estamos viendo, ¿ok? Y pues cuando lleguemos a esa parte, ¿verdad? It's 3:30, pues van a poder quizás practicar eso, el orden de los elementos, ¿verdad? Primero va la media hora, luego ha pasado para llegar a esa hora, ¿verdad? It's 3:30. Thank you very much. Now let's continue. What about this one? Como yo ya llegué a la media hora, entonces de ahí para allá, pues voy a utilizar el to, ¿verdad? Pues en este caso faltan tanto para las, ¿verdad? Bueno, ya en mi caso, por decir así, como yo lo haría, ¿verdad? Yo desde el minuto 35 empezaría a utilizar eso. Dígame, Daniel, dígame. No, iba a decirlo, la hora. Sí, 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 que quería saber qué se me hizo hace un rato yo hablando con usted. ¿Y 25 to 4? Okay.
Muy bien, it's 25 to 4 es una forma y la segunda forma sería? It's 3:35. Muy bien, it's 3:35 or it's 25 to 4. Muy bien, thank you very much, Daniel. Okay, Ruth, ayúdame con la siguiente. It's 3:40. Muy bien, it's 3:40 or it's 20 to 4. Muy bien, it's 20 to 4. Excelente, thank you very much. Dígame. Tengo una consulta, que por eso levanté la mano. Uh-huh. En el caso de que estamos hablando de las medias, ¿sí? ¿Sería correcto decir en el ejemplo anterior, 3:30, decir it's 30, it's 30 at 3? ¿O solo vamos a usar ese término half? Fíjese de que, para serle honesta, yo no lo he escuchado. Sin embargo, podemos investigar. Uh-huh, veamos. Yeah. Give me one second. It's 7:30. We can also say 7:30. Mm-hmm. 25 past. Dice aquí, we don't use 30 past. Dice, esta es una pregunta que hicieron en aparentemente en un foro. Y yo lo escribí. Por ejemplo, yo cuando tengo esa pregunta, ahorita acabo de digitar, por ejemplo, it's 30 past 1. Is it possible? Escribí yo, ¿verdad? Is it possible? Y luego me mandó a un foro. En el foro me dice, ay, tengo que aceptar las cookies. Ugh. I hate that. Dice, a native speaker would probably recognize what you mean by analog to what native speakers actually say, 1:07, 29:07, 50:07, and possibly 59:07. But native speakers do not actually use 30 past. Ah, pues no. Dice que le van a entender lo que se quiere decir, pero que ellos no lo van a utilizar. Dice, native speakers do not actually use 30 past, except if they wanted to be cute or call attention to themselves by using a non-typical expression. Solamente si ellos quieren ser como llamar la atención, dice, usando una expresión que no es típica de ellos. O sea que no. Y luego en otro sitio, también contestan que no es posible, lo van a entender, pero que no es común. Uh-huh. Gracias. Vaya, Ruth, ya sabe. Give me one second, let me close. Cuando tengan dudas así, ustedes escriban la expresión que ustedes consideran y agréguele una comita y luego y digite, is it possible? ¿Es posible? Y ahí le va a decir qué es lo que gente en otros foros han preguntado y las respuestas que han dado. And that's pretty cool. Ok, creo que me quedé acá cuando ella me dijo 20, ¿verdad? Muy bien. Next, who wants to help me with this one? Kevin, dígame. It's 3:45. Okay, it's 3:45. Okay. Aquí tengo tres expresiones. Kevin ya me dijo una. ¿Cuál sería la siguiente, Kevin? Si usted me quiere seguir ayudando. It's. ¿Cuál sería la básica? It's 3:45. Muy bien. La primera sería it's 3:45. Luego podemos usar la expresión que nos dijo Kevin, que it's 3:45, o
si usted quiere, también puede decir it's 15 to 4, ¿verdad? Porque es posible, ¿ok? Se puede. It's 3:45, it's 15 to 4, or it's quarter, or a quarter to 4. Las tres opciones son posibles, ¿ok? What about this one? What time is it? ¿Qué hora es? Someone? It's 3:15. Okay, it's 3:50. Muy bien, it's 3:50 or? It's 10 to 4. Or 10 to 4, right, it's 10 to 4. Very good. Luego tengo la última. ¿Cuál sería? It's 5 to 4. It's 5 to 4, muy bien, o? It's 3:55. Muy bien, it's 3:55 or it's 5 to 4. Y luego pues regreso ya exactamente donde vamos a iniciar, que it's 4 o'clock. Muy bien, chicos, excellent job. Ahora es mi turno de preguntar. Hoy yo voy a escoger quiénes me van a ayudar, ¿ok? So, let's see, let's begin with Alexis. Alexis, what time is it? What time is it, Alexis? Hora. Mm-hmm. Yes, what time is it? ¿Qué hora es? ¿Cuáles son las dos formas en las que yo puedo decir la hora exactamente ahorita en donde está el reloj? Sí, voy a utilizar la información que le mandé al teléfono. Perdón, repítame, Alexis. Seven. Okay, it's 7 what? It's 7? It's 7. Ajá, ¿y los minutos? Como me lo diría en español, son las 7:30, teacher. So, it's 7, and then? Si no sabe cómo decir algo, me lo puede preguntar, no hay problema. ¿Cómo decimos 30 en inglés, Alexis? Muy bien. It's 7:30. ¿Ok? Y la segunda forma de decirlo, Alexis, ¿cuál sería? Es lo que le mandé a WhatsApp. Puede revisarlo ahorita si gusta. Ahí está la expresión que vamos a utilizar. ¿Quiere continuar, Alexis, o quisiera que le preguntemos a alguien más mejor? Alguien más. Ok. ¿Alguien que le quiera ayudar a Alexis? Dígame, Kevin. Uy, perdón, es que Kevin levantó la mano. Disculpe. No. Dígame, Kevin. It's 7:30, perdón. Ok, it's 7:30. Muy bien. Ok, esas son las dos expresiones que tenemos, ¿verdad? It's 7:30 or it's 7:30. Those are the two expressions that we can get from the information that we just studied. Thank you very much. Veamos, William, me ayuda con la siguiente. Déjeme borrar acá. Déjeme cerrar acá y vamos con la siguiente. William, what time is it? It's 10:11. Okay, it's 10:11. Y la otra forma, William, ¿cuál sería? Is 11:10. Muy bien, it's 11:10. Muy bien. It's 11:10 or it's 10:11. Y pues hay otra expresión, ¿cuál es, William? Is 11 old. Old.
No. Ya tenemos el 10, ya no necesitamos el low, ¿ok? Es parecida a esta, solo que en vez de past, lleva after. Ah, yes. It's 10 past 11. After 11. After the festival. Mm-hmm. Ok, tenemos tres, ¿verdad? It's 10 past 11. It's 10 after 11 and it's 11:10. Okay, those are the three expressions that we have. Just let me clean here. Who's next? Vamos a ver. Voy a preguntar por voluntarios, ¿verdad? Porque si no quiere participar, no lo quiero obligar tampoco, ¿verdad? Así que solo quien quiera participar, me levanta la mano. No importa que se repita. Si usted ve que nadie levanta la mano y usted quiere volver a participar, just raise your hand, ¿ok? Dígame, Jaime, what time is it? I don't know. It's 7:45. Okay, it's 7:45. Muy bien. ¿Cuál sería la otra expresión? It's, recuerda que son tres. It's 7:45. 45, muy bien. And it's 7:45. 45 para las 8? No. Ok. ¿Cuántos faltan? It's 15. Ah, muy bien. 7:45. Excelente, muy bien. Se lo va a quedar viendo, ¿verdad? La persona, what? Ok. It's 7:15, ¿verdad? It's 7:45. It's 7:45. Ay, perdón, aquí me he estado yo. Me ha estado faltando el guión, ¿verdad? Cuando van dos números a la par, como este ejemplo, siempre hay un guión en medio. It's 45, 7:45. It's 7:55. Muy bien. Those are the three expressions that we're going to have for this one, ¿ok? Another volunteer, voluntario, para una super hiper mega fácil. What time is it? Okay, and let me do some. Ok, it's Ruth? 1 o'clock. It's 1 o'clock, okay? Very good. The only expression that we have, right? La única que tenemos, ajá. Dígamelo, Urdes. Luego me ayuda, Dani, permítame. Dígamelo, Urdes. What time is it? No se le escucha. ¿Lourdes? Está por ahí, Lourdes, que ya ha levantado la mano, pero no la escuchamos. No se escucha. Bueno, dígame, Dani, me ayuda entonces. At one sharp. Repeat it. It's one sharp. Up. It's. Son 5 para las 5. Ajá. It's. Okay. Perdón, yo le estaba diciendo de la otra hora, de la una. La otra opción sí, que era sharp. Sí, ajá, es cierto, es sharp, ajá. ¿Y what about this one, Daniel? It's 4:55. It's 4:55. Muy bien. And? It's 5:25. It's 5:25. Muy bien. Thank you very much, right? It's 5:25. Or it's 4:55. Very good. Excellent. Give me 1 second. I'm going to delete my drawings. Volunteer for the next one. What time is it? Volunteer Jaime, dígame. It's 5:15. Okay, it's 5:15. Uh-huh. It's 5:15. Okay. It's it's 5:15. Okay. O puede decirme los minutos también. Oh, it's 15. Fifteen after 5. Muy bien. It's 5:15. It's 5:15. It's 5:15.
And it's 15 after 5, right? Okay, very good. Excellent. Thank you. Okay, let me delete this and let's move on. What about this one? What time is it? What time is it? Volunteer, perdón. Volunteer. Thank you, Kevin. Dígame. Si quiere, Leslie también levantó la mano. Sí, Leslie me va a ayudar con el último, porque uno falta, uno más. Okay, okay. It's quarter to five. Creo que es al revés. Primero tenemos la hora que son las nueve. No me había fijado, perdón. Ajá. It's 9:20. Muy bien, it's 9:20. Okay, la siguiente sería. It's 9:20. It's 9:20. Oops, ¿y la siguiente? It's 9:20. Muy bien. It's 9:20. Oops. Very good. Excellent. Very good. Thank you, Kevin. Y me ayuda Leslie con la última, por favor, que es esta. What time is it, Leslie? Leslie? No se escucha. It's 2:35. It's 2:35. Uh-huh. It's 35 after 2. It's 35 after 2. Pero en este caso, pues, ya no necesito el after. Ajá. Porque, ajá. Sería... It's 35 to 8. No. 25. Ah, sí, 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 sí. Ajá. Muy bien. 25 to 8. No, perdón. To 3. Muy bien. It's 25 to 3, right? So I got it's 2:35. And it's 25 to 3. Very good. Excellent. Thank you very much, Leslie. Give me 1 second. Well, with this exercise, right, we can consider that we have completed, you know, the information from the section number 4. Hasta este punto, pues, hemos llegado al 5.4, okay, in the platform. Now, in the platform, we have a situation like that. Teníamos una situación similar porque había un ejercicio, ¿verdad? En el que usted, pues, tenía que escoger más de una opción. Por eso es que algunos se me habían confundido en el 5.4 because you have to select two different options, ¿verdad? La forma, pues, básica de decirlo y luego, pues, la forma que, en la que nosotros primero expresamos los minutos y luego la hora. That's exercise 5.4, ¿verdad? Hasta este punto también, pues, todos ya debemos haber finalizado la plataforma, ¿verdad? Y les agradezco también por la puntualidad. Ya para el día de mañana, pues, entre hoy y mañana ingreso yo las notas finales, ¿verdad? Porque cada sección de lo que ustedes han realizado representa una nota. Esa nota se ingresa en un cuadro, ¿verdad? Y ese cuadro se firma, va firmado por mi persona y sellado y todo. Y ese cuadro se envía a Insaform, ¿ok? Entonces, el ejercicio, pues, está acá. Y yo sé que, pues, ustedes ya lo hicieron, pero igual lo vamos a repasar así rapidito. ¿Ok? Give me 1 second. Let me share the screen. Acá está. ¿Ok? So, here we have. ¿Ok? It says knowledge check, right? Look at the clocks and select the two possible correct answers. For the hours displayed on each watch, ¿verdad? Decíamos que el watch es el que usamos acá como brazalete, right? Y luego teníamos el clock, que es el que tenemos en la pared. Y dice acá, what time is it? It's 20 after 2, or 20 after 2, or it's 2:20, right? Entonces, acá abajo, pues, nos decía lo mismo. Vamos a ver, ¿cuáles son las dos opciones? What time is it? It's 10 to 7. It's 10 to 7. Muy bien. Y la segunda opción. It's 6:50. Muy bien. It's 6:50. Right? Very good. What about the next clock?
What time is it? It's 8:45. It's 8:45. Muy bien. Primero me dijeron por allá, it's 8:45. Y luego nos dice Ruth, it's a quarter. Uy, perdón. It's a quarter to nine. Mm-hmm. It's a quarter to nine. Thank you very much. What about this one? What time is it? 11:05. Okay. So voy a levantar aquí el cuadrito. It's 11:05, right? 11:05 or? It's 5 past 11. Muy bien. 5 past 11. Okay. Thank you. What about this one? What time is it? It's 3:15. It's 3:15 or? It's a quarter past three. Muy bien. Past three. Excellent. It's a quarter past three. What about the last one? What about this one? What time is it? It's 4:30. It's 4:30. Muy bien. Y pues la otra opción sería? It's 4:30. Muy bien, it's 4:30. Excelente, right? And we click on submit. Y nos sacamos un hiper mega genial 10. Okay, so we got here the score, right? And now you know that we have more than one way to say that, to tell the time, okay? So actually that's very cool because you have two options, right? Y pues cualquiera de las dos puede utilizar en cualquier momento, la puede ver así, y pues hoy va a entender por qué. Now that we have, you know, answered the topic, but let me close here. Dejar de compartir. Y déjenme empezar a compartir acá. Entonces, decíamos, this is the point 5.4, okay? A este punto, pues, como ya hemos finalizado, ¿verdad? Les voy a mandar ahorita lo que van a seguir trabajando ustedes, okay? Bueno, no, solo que terminemos y se lo voy a mandar, okay? Give me one second. No, acá, chicos, luego de esto, hay un ejercicio, por decirlo así, o algo así bien importante, que siempre lo vamos a ver directamente de la plataforma. Solo quería regresarme y leer acá el objetivo, okay? Dice, by the end of this class, you will be able to understand rising and falling intonation in yes, no questions, in WH questions, okay? Teacher, ¿y qué es rising or y qué es falling? Bueno, rising es, pues, el elevar, ¿verdad? Cuando yo elevo mi tono, la entonación, ¿verdad? Mi tono de voz, hay the rising and falling, cuando ya cae, ¿verdad? Falling intonation in yes, no question. ¿Cómo así, teacher? Bueno, para que lo entendamos mejor, si necesito que nos vayamos a la plataforma. Bueno, yo, ¿verdad? Si necesito llevármelos para la plataforma, ¿ok? Entonces, dentro de la plataforma van a encontrar este ejercicio que ustedes, pues, me imagino ya lo escucharon. Y, pues, ahí dice rising and falling intonation. Rising, que sube, falling, que cae, ¿ok? La entonación, ¿verdad? Listen and practice and notice the intonation of the yes, no, and WH questions, ¿ok? Entonces, dejo de compartir acá. Y me paso para la plataforma, ¿verdad? Que está cabal ahorita en el punto en el que yo quiero, del que yo quiero ver. Solo voy a compartir. Aquí está conectado. Vaya. Entonces acá está y vaya, vamos a escuchar con atención. Hi everyone. In this class you learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice. Okay, lo primero que dice es clave, okay? Hay algo que se llama pitch, okay? Así. Pitch, okay? So pitch, he says, it's what helps us to rise and fall our intonation, okay? Give me one second. Lo voy a dejar ahí. Is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation.
Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one, the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Okay, so the arrow, or la flecha, the arrow, right, and the first two questions, okay, goes up, meaning that the pitch, right, help us to raise our intonation. On the other hand, with the other two questions, right, the arrow goes down, meaning that our pitch allows our intonation to fall, okay? So, is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing, right? Entonces, when we are asking yes, no question, when it's yes, no question, the intonation goes up, right? It rises, se levanta. When we are asking WH question, the intonation, right, falls, okay? Meaning that there something happens, right, and it doesn't allow me to go ahead and go up, okay? So let's listen again. Well, there are many exceptions. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This okay. Topic, along with all... So that's the most important thing. Lo que el instructor pues les acaba de compartir, solo son dos reglas. Si es yes, no question, the intonation rises. Si es WH question, the intonation falls, cae, ¿verdad? La intonación. Entonces, that's going to be something that we need to take into account whenever we're working with intonation. La intonación, chicos, es clave, ¿verdad? Es importantísimo when we're learning English, ¿verdad? Porque that will help you a lot. Pueda que usted esté diciendo las cosas de forma correcta, pero si le damos la intonación incorrecta, podemos transmitir el mensaje completamente erróneo. Entonces, let me go ahead and stop here y voy a pasar lista en este momento. Alexis Ernesto Flores Castillo. Present. Thank you. Arturo Efraín Serrano Sorto. Carlos Arnulfo Vázquez Ramírez. Present, teacher. Thank you. Acá está. Carolina Yamilet Márquez de Barrientos. Daniel Jeremías Martínez Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Elsa Roxana Morales Jordán. Present, teacher. Thank you. Esther Beatriz Juárez Torres. Esther. Present, teacher. Thank you. Jaime Humberto García Méndez. Present. Thank you. Jennifer Pamela López Moreira. Jenny Saraí Cruz Durán. Present, teacher. Thank you. Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Present, teacher. Thank you. Karen Tatiana García Murillo. Kevin Emmanuel Coreas Gallegos. Present.
Thank you. Leslie Marcela López Cornejo. Present, teacher. Thank you. Liliana Elizabeth Enríquez Elías. Present. Thank you. Lourdes Michelle Hernández. Present, teacher. Thank you. Ludivina Mendoza Quinteros. Present. Thank you. María Verónica Durán Rivera. Present. Thank you. Marvin Santiago Ramírez Ramírez. Mélida del Carmen Rodríguez Ávila, que nunca vinieron. Oh, sí. Bueno. Miguel Ángel García Cruz. Present. Thank you. Rafael Ernesto Hernández Martínez. Rodrigo Vidal Cortés Virula. Present, teacher. Thank you. Roxana Marcela García Ventura. Present. Thank you. Roxana Maribel Torres, que no, tampoco nunca vino. Ruth Elizabeth Flores Bonilla. Present. Thank you. Sandra Gabriela Cortés Moreno. Stephanie Natalie Aguilar Martínez. Present. Thank you. Verónica Elizabeth Alvarado. Present. And thank you. And William Ernesto Hernández Panameño. Present. Thank you very much. Okay, now guys, just very quickly. Por supuesto, no estoy yo para dar esta información, pero solamente les quiero dar un consejito. Aquí hay, sin ver nombres, aquí tengo yo personas que todavía les falta para el 80% y están acá en esta clase. Yo les recomendaría que, por favor, las siguientes dos clases, conéctese a la hora y desconéctese a la hora, porque si no alcanza el porcentaje, lamentablemente no va a poder pasar al siguiente módulo. Así que, como les digo, no estoy viendo nombres, solo estoy viendo porcentajes y sí, por ejemplo, tengo aquí gente con 73, gente con 71, con 67, ¿verdad? Hay personas que, bien pocas, pero hay personas que ya pasaron el 80%. La mayoría ahorita está con el 70%. Recuerde que, pues, no es de entrar y salirme, porque si usted solo entra y sale, solo le graban los minutos que usted entró y el resto, pues, ya los perdió. Entonces, por favor, chicos, las otras dos clases que tengamos, no falten, porque pues eso puede ser definitivo. Dígame, Leslie. Quiero preguntarle si me puede decir cuántos porcentajes tengo, si bien o mal. No se puede. No, solo le doy el consejo, okay. Porque si no, pues me pueden llamar la atención a mí. Por eso les digo, okay. Sin ver nombres, solamente les estoy comentando. Gracias. You're welcome. Ay, disculpen, pero sí, no, I'm not allowed. Al menos no se me ha... Pero solamente quiero decirles para que no me vayan a faltar, por favor. Porque va a ser bien triste, pues, que de repente no les alcance el porcentaje y ya no los veamos por acá. Dígame, Ludivina. O sea, sí lo vamos a ver, pero desde que viene al otro, ¿verdad? Dígame, Ludivina. No, la misma pregunta que la compañera. Sacarme la duda en cuanto al porcentaje. Voy a preguntarle hoy a Miss Elena, y depende de lo que ella me diga, pero les cuento hasta mañana, porque hoy sí anda, ya no podría decirles, pero... Vamos a ver, dígame, William. Sí, William. Teacher, en la plataforma, ahí aparece el porcentaje que uno tiene de lo que va desarrollando en la plataforma y no sé si sale también el de asistencia. Yo creo que ese no sale, pero sí sale el porcentaje de lo que uno está haciendo en la plataforma. Es ahí correcto. Lo pueden ver. Sí, es correcto. Usted puede ver ahí el de la plataforma, ¿verdad? El de la asistencia, pues, solo queda grabado en un archivo que ya entra, pues, sola para administración, que es donde nosotros generalmente, pues, ¿verdad? Pasamos la lista. Así que, solamente eso, chicos, díganme. ¿Y habría la posibilidad que usted pueda preguntar si enviarlo por privado el porcentaje que cada quien tiene? Voy a preguntar. Le voy a preguntar a mi Selena y depende de lo que ella me diga, pues, yo les hago. Les digo, thank you. You're welcome. Así que, thank you, guys. Muchas gracias por acompañarme. Thank you very much for being here. Y pues nos vemos el día de mañana, ¿ok? Así que thank take you care, very guys. Afternoon. Thanks, bye, teacher. Bye. You're bye. Welcome. Bye. Bye, bye. Bye, guys.